Sin ellos hubiese resultado muy difícil, por no decir imposible, que este evento que no todo. Estoy contento de poder estar aquí viendo hecho realidad este evento abierto panamericano de lo mejor U19. La certera decisión de poner en la presidencia del comité organizador a don Milton Ray Guevara, hombre aliado del deporte y que tal como dijo Cristóbal, que me perdió la palabra, distingue este escenario de estos panamericanos. Pensamos que el deporte sigue avanzando en la República Dominicana. Lo expresa la presencia aquí de todos los que están presidiendo esta fila directiva de este evento, el apoyo que ha recibido de distintas empresas e instituciones. Eso es una señal de que estamos avanzando en el camino correcto. Y la realización de este Panamericano en masculino también es una expresión de que la República Dominicana avanza en el deporte y que es una manera de que como dominicanos estamos orgullosos de ser sede de este evento donde están visitando 6 países que con el nuestro conforman 7 países los que están participando en este evento. Sean bienvenidos todos los países visitantes. Vamos, como digo siempre, a competir y a compartir. Muchas gracias. Queremos participar en esta Copa Panamericana de nivel profesional, respetando las decisiones de los jueces y las leyes en el requerido, por honor a nuestros países y al deporte. Juremos. El personal técnico, por favor,